¿Cómo te ignora un psicópata narcisista? Empecemos por decir que los narcisistas siempre se tienen que sentir valorados, siempre van a necesitar una persona que esté ahí dándoles esa valoración, una persona débil. Y ahí estás tú, dando y dando y dando. Él o ella ama ser parte de tu vida y que te afecte todo lo que hace. Les envío un saludo y un abrazo. Recuerden que esta es la comunidad de los espermatozoides ganadores. Una persona narcisista siempre va a querer que le den importancia y siempre va a querer que tú tengas una reacción a lo que él o ella hace, sea buena o sea mala. Usan su control y su manipulación. Para ellos es como un juego. Te ignoran a propósito para que tú lo necesites y vayas a buscarlos o buscarla. Pues lo que él o ella quieren es que tú hagas drama, que crees caos, que hagas show y que sientas que lo necesitas, que vayas a buscarlo, que te dé ansiedad. Esto lo disfruta un montón. Es como si estuviera ganando el juego. Y entonces, después de que tú haces el reclamo, la persona narcisista te hace sentir culpable. Te dice que eres una loca, que eres una tóxica, que estás enferma de la cabeza, que eres muy intensa. La persona narcisista siempre va a querer que tú le des importancia. Siempre va a querer que tú tengas una reacción a cualquier cosa que él o ella haga, ya sea buena o mala. Usan su control y su manipulación. Para ellos es como un juego. Te ignoran para que tú lo busques y tengas esa necesidad de él o de ella. Él o ella lo que quiere es que tú generes caos, que te dé ansiedad, que hagas drama, que haga show y él lo disfrutará. Es como si estuviera ganando ese juego. Ah, pero después de que tú le haces el reclamo, te hace ver como la loca o el loco, si es una mujer. Como que eres la tóxica, eres la culpable de que la relación esté fallando, estás enferma de la cabeza, eres una necesitada, eres una intensa. Y aquí hay algo que debes tener muy claro, y es que una persona narcisista nunca va a buscar una relación real, porque no quiere una relación real. Él o ella lo que quieren es una persona vulnerable que se deje mangonear. Y entonces esta persona que probablemente eres tú entra en confusión. Se empiezan a preguntar, ¿por qué es así? ¿Por qué actúa así? ¿Será que hice mal? No saben qué pasa, a veces se sienten culpables y empiezan a buscar información acerca del tema por lo que has llegado a este video. Yo te voy a sacar de esa confusión, te voy a ayudar. Mira, yo sé que es más difícil hacerlo que escucharlo o decirlo como lo estoy diciendo yo, pero por supuesto que me ha pasado que he descubierto que estoy con una persona narcisista y he salido de ahí. Entonces, te voy a dar un consejo que es muy, para mí es muy sencillo, para ti tal vez sea muy fácil, pero tienes que hacerlo. Si esa persona te ignora, ignóralo tú también. Así te estés mordiendo los dedos por escribirle, por preguntarle qué pasó, por llamarlo. Si te está ignorando, haz lo mismo. ¿Y ya? ¿Qué haces ahí detrás? Vete de ahí. No eres de ahí. Si ahora tú estás consciente de que estás con una persona narcisista, tienes que tomar acción de inmediato y tienes que empezar un contacto cero rotundo. ¿Y qué va a pasar cuando él o ella se den cuenta que tú estás haciendo contacto cero? Por supuesto, es un narcisista, así que la actitud que va a tomar es de hacerte creer y de convencerte que quiere volver contigo y que quiere arreglar la relación. Que eso no va a volver a pasar, que quiere arreglar la situación y puede hasta llorar y se te puede hasta arrodillar pidiendo perdón. Claro, es mentira. Y como tú ya tomaste la decisión, vas a seguir manteniendo ese contacto cero como debe ser. Mira, esa persona va a actuar desde su ego y no le va a importar lo que tú quieras. Si es que no quieres hablar con él o con ella, a él no le va a importar o a ella. Te va a caer en el trabajo.
Le va a pedir a tus amigos, a las personas cercanas, a tu familia que hable contigo. Claro, él se va a hacer ver como la persona que no tiene la culpa, el santo de la relación, el ídolo. Si es necesario, inventará cosas sobre ti para poner a la gente en tu contra o para que la gente piense que tú eres la mala o el malo de la relación. Miren, yo por ahí en varios videos les he dicho, porque si hay algo que tengo claro es esto, y a ti no te debe importar el qué dirán. Sea tu familia, sean tus amigos, tú sabes quién eres. Y si esa persona inventa, ellos verán si creen. Y si creen, pues problema de ellos. A ti que no te importa el qué dirán. Aquí, a ti que te importe tu bienestar. Y ya, te va a perseguir en redes sociales. Él o ella te va a perseguir de cualquier forma, intentando hacerte creer que quiere recuperar la relación, que eso ya no va a volver a pasar. Y si tú vuelves con esa persona, te acordarás de mí. No debiste haberlo hecho. Porque esa persona lo único que está haciendo es buscar a alguien, al bobito, sin querer ofender, o a la bobita, pero pues al vulnerable que se deja mangonear solamente para alimentar su ego. Tarde que temprano te vas a romper. Y si no terminas con esa relación más rápido que tarde, te vas a romper peor. Pero hey, debo contarles esto porque también es importante, y es que él o ella puede hacer que está respetando tu decisión y puede que no te busque por un tiempo. Pero después de un tiempo va a empezar a hacer todo esto que te acabé de decir. Las señales están, te las estoy diciendo. Depende de ti actuar o no actuar. Yo sé que te está gustando este video, por eso te pido que por favor me regales la combi completa. Dale me gusta, compártelo, coméntalo, suscríbete. Y importantísimo que actives la campanita, me ayudaría mucho, un montón haciendo esto y es gratis, no te cuesta nada. Casi nadie habla de esto, pero hay una técnica infalible que maneja el narcisista. Se llama hombro frío, o lo que más popularmente se conoce como la ley del hielo. Bueno, esta persona te bombardea de amor, te hace creer que son tal para cual, que son la mejor relación, la mejor pareja que encontraste, el amor de su vida, divinos, hermosos, preciosos, para después desecharte. Y el manejo es el siguiente. Él te va a preguntar todos los días, te va a escribir todos los días y te va a preguntar, ¿cómo estás? ¿Ya almorzaste? ¿En qué andas? Me preocupo por ti. Te va a contar el qué está haciendo y va a crear una relación. A ver, nosotras las mujeres sí somos vulnerables a eso, a que estén pendientes, a que nos escriban, a que nos den atención. Jue madre, así somos, es la naturaleza de nosotras. Pero ojo con esto. Porque delicioso, delicioso que hagan eso. Tú disfrútalo, pero no te metas en el rollo. O sea, disfrútalo. Qué rico que te digan cosas y te acostumbras a que los hombres te digan cosas bonitas y que no sé qué y se preocupen. Hay unos que que pueden estar diciendo la verdad, pero hay otros que no. Entonces, tú no te metas en el rollo. O sea, no te la creas. Recibe los elogios y los hombres que se preocupan, porque hay unos que no, en realidad no están diciendo mentiras. Disfrútatelo, pero no lo creas. Espérate un tiempo prudente para empezar a creer en esas palabras, pues con hechos, con hechos. Y como tú me vas a hacer caso, te vas a evitar caer en manos de un narcisista y de otros tipos de hombres que definitivamente no debemos tener en nuestras vidas. Ahora, si ya caíste en manos de un narcisista, porque por algo debes estar viendo este video, eres consciente de que tienes ansiedad, porque él ya hizo todas estas cosas que yo te acabé de decir, está diciendo, sí, ay, sí, también hizo eso. Ahora, ¿estás ansiosa? ¿Y por qué estás ansiosa? Porque él ya hizo todo esto, de escribirte cosas bonitas, de preocuparse por ti, y de un momento a otro te dejó de escribir. Ahora tú estás pensando, ¿qué hago? ¿Será que le escribo? ¿Será que no le escribo? ¿Por qué pasó esto? Puede ser que ya le hayas escrito y te dejó en visto. Y mejor no le escribas, porque si no le has escrito y le escribes, te va a dejar en visto.
Esto va a doler, pero ustedes saben que yo en mis videos les digo las cosas como son. Él está disfrutando de que tú estés así. Él o ella, ¿no? Ya saben que esto va para mujeres y hombres. Está disfrutando de que estés así. Y si ya le escribiste y te dejó en visto, es como que si se alimentara su ego. Ahora, puede ser que te vaya a contestar pequeñas porciones. Él te va a ir alimentando con pequeñas porciones. Te escribe cada 4 días o te escribe como, ay, hola, sí, estaba ocupado. Y ya tú con eso, ay, bueno, me contestó y me dijo que estaba ocupado. A la verga con eso no va bien. ¿Y sabes cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ese comportamiento y todas estas acciones que te acabo de describir? Violencia psicológica. Cuéntame tú, ¿qué tipo de relación es la que tienes cuando tu pareja te ignora casi todo el tiempo? Definitivamente es una relación que no te está sumando, te resta. ¿Y qué debes hacer? Destruir ese vínculo, dejar de verlo, tomar contacto cero. Mira, te pido, por favor, te suplico que tomes todas las fuerzas que tienes y no vayas a ser débil. Porque esta persona, como ya te dije, va a intentar contactarte y va a intentar medir qué tan afectada estás, cómo le contestas, si estás viviendo tu vida. Ah, y si se da cuenta por redes sociales o algo así, que tú seguiste con tu vida, que tú estás bien, que como que si él no existiera. Esto va a herir su ego en lo profundo de su alma, que es lo que yo diría que deberías hacer o es lo que yo haría. Yo sigo con mi vida y posteo en mis redes sociales para que se den cuenta que él no es nadie, o sea, chao. Entre más vuelta mierda te vea, más vas a alimentar su ego, porque claro, va a pensar, soy un hombre maravilloso, irresistible, deseable, está destruida por mí. Los narcisistas no aman a nadie. Se aman a ellos mismos, se adoran ellos mismos. Y vaya, que está bien, que nos amemos. Yo me adoro un montón. Sin embargo, no tengo por qué ser así con otras personas, así de porquería con otras personas solo porque me amo y necesito alimentar mi ego. Esto ya es un problema definitivamente mental. Está bien, claro, amarnos. Yo me amo un montón, pero no actuar de esta forma, no tener estos comportamientos psicópatas. Si ya fuiste o estás siendo víctima de una persona narcisista, te voy a contar qué es lo que probablemente está pasando o va a pasar. Y es que tú ya no estás siendo la misma o el mismo. Si antes eras una persona extrovertida, que salía con amigos, que disfrutabas de su vida, ahora ya no lo eres. Ya no sales con amigos, ya no disfrutas, ya no eres tan alegre y ya no irradias esa energía que irradiabas antes. Porque el narcisista se encarga de dejarte tan destruida y de dejarte tanto dolor que tú ya no puedas volver a ser la misma. La misión de él es hacerte sentir que lo necesitas, que sin él no puedes vivir. Y la única solución a esto, te lo digo, es tomar contacto cero definitivo, radical, como deben ser todas las decisiones en tu vida, definitivas y radicales. Ahora, una gran ayuda, algo que te ayudaría también un montón, es ir a terapia. Si tú tienes la posibilidad de ir a terapia, perfecto, hazlo para que la terapia es una de las mejores cosas que tenemos en la vida, porque la terapia no es para gente enferma, la terapia no es para los locos, como dicen por ahí la gente que pues no sabe mucho del tema, la gente más ignorante, digámoslo así. No, la terapia es para todo el mundo y la terapia de verdad definitivamente te ayuda a liberarte de un montón de cosas. Y bueno, hasta aquí llegó este video. Espero de todo corazón que puedas salir de esa relación si es que estás en ella. Espero de todo corazón que mis consejos te sirvan, los que te doy en este video, los que te doy en todos mis videos. Por favor, recuerden regalarme la combi completa. Recuerden que mi nombre es Lida Marulanda y ustedes saben que yo los quiero un montón. Gracias, gracias por hacer parte de esta comunidad.